Cambiamos de tema. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Paz, hecho que se celebra a nivel global desde 1981, cada 21 de septiembre, gracias a la iniciativa de Naciones Unidas. La Asamblea General ha declarado esta fecha como el día dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz, tanto entre las naciones como entre los pueblos y miembros de cada uno de ellos. El fortalecimiento de los ideales de paz a través de observación de 24 horas de no violencia y del alto al fuego. En este sentido, la Universal Peace Federation ha preparado una agenda regional este 21 de septiembre, en donde se abordarán los principales avances de nuestra región respecto al tema. Para hablar acerca de ello, tenemos a través de Skype al señor Agustín Jarquín Anaya, quien es presidente del capítulo de Nicaragua de la UPF. ¿Qué tal, don Agustín? Muy buenas tardes. Gracias por brindarnos su tiempo a esta hora. Buenas tardes, Elizabeth, y buenas tardes a toda la gran audiencia de Voz TV. Y saludo hoy, en especial, Día Internacional de la Paz, porque ustedes, en todos los sentidos, son promotores de paz. Muchas felicidades. Gracias a usted también por el esfuerzo que han estado realizando desde la UPF. Y bueno, quiero comenzar hablando un poquito precisamente sobre ¿qué tanto ha avanzado la región en temas de la paz, en temas de trabajar de forma unida para lograr alcanzar ese estado de paz que necesitan los países, don Agustín? Sí, sin duda hay avances que son sustantivos. Recordemos, usted todavía no había nacido cuando la región estaba plagada por gobiernos militares que tenían sistemas dictatoriales, había una situación de marginación. Luego vino los conflictos internacionales donde fuimos usados, digámoslo así, o nos dejamos usar por las grandes potencias. Ellos ponían las armas y nosotros poníamos los muertos y la gente afectada. Logramos los acuerdos de Esquipulas, ahí estamos hablando ya a finales de la década de los 80, para crear una paz firme y duradera. Y a partir de ahí han habido avances sustantivos. Pero todavía la agenda está, tiene muchos desafíos. A veces hay regresiones, lo vemos acá en el país, en la región, en el mundo. Tenemos además de la problemática de la pandemia que nos ha cambiado la vida, nos está orientando hacia un enfoque diferente para resolver, aprovechar esta situación anómala para construir realmente una convivencia de paz, ¿verdad? Y son los desafíos que tenemos actuales y por eso organizamos precisamente el día de hoy la UPF en todo el mundo, pero acá en la región centroamericana, este foro donde van a estar personalidades expertas compartiendo con la audiencia aspectos que nos ayuden a empoderarnos, a ver el gran potencial que tenemos, por supuesto como Nicaragua, pero también como región centroamericana, para superar estos desafíos y construir una mejor calidad de vida, una paz duradera para todos. Me llama poderosamente la atención el hecho de que estas actividades o este calendario sea, además de global, también regional. ¿Qué tan importante es también el tema del trabajo conjunto de los pueblos, las autoridades y los gobiernos para lograr alcanzar ese estado de paz que se necesita? Mire, nosotros precisamente en este mes, que es el mes de la independencia, que lo celebramos toda la región, hace poco circuló por nuestros países la antorcha y la independencia, y tenemos desarrollos disímiles, tenemos que trabajar más juntos. El SICA, el Sistema de Integración Centroamericana, está haciendo un esfuerzo súper encomiable con su secretario general, Lucio Cerezo, con los participantes, y solo juntos vamos nosotros a aprovechar el gran potencial de recursos que tenemos para mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos. Tenemos grandes desafíos. El tema, ya señalaba, la pandemia, el narcotráfico, el crimen organizado, el tema de la economía, esos grandes recursos no los aprovechamos. Hay una migración todavía muy grande que va fluyendo principalmente hacia el norte, hacia Estados Unidos, para alcanzar lo que se llama el sueño americano. Pero también tenemos conflictos internos. Vemos gran cantidad de nicaragüenses que han tenido que ir a Costa Rica por diferentes situaciones económicas, políticas, etcétera. Y hay también un desarrollo disímil. Tenemos que armonizar el trabajo nuestro
para poder ser esa gran patria centroamericana, pero por supuesto, resolviendo también los problemas que tenemos. En Nicaragua el desafío, se está hablando de las elecciones, tenemos problemas con prisioneros políticos, tenemos una situación donde hay unas inconformidades, la sociedad está dividida, lamentablemente. Tenemos que buscar esa convivencia y tolerancia sobre base democrática. A eso queremos nosotros apoyar y, por supuesto, con fe en Dios, empoderarnos, disponernos a mejorar cada uno de nosotros y, por supuesto, contribuir a mejorar la región. Don Agustín, en esta agenda que ustedes han preparado como UPF, ¿qué podrá encontrar la gente que se quiera unir o que se quiera sumar? Mire, ahí, bueno, va a haber un saludo del secretario, del presidente para Centroamérica de la UPF y que es del directorio nacional de la Universal Tea Federation, el doctor Chan Chik Yan. También va a haber un saludo de parte del secretario general del SICA, en este caso le va a corresponder al doctor Jorge Cabrera, ¿verdad? Pero además van a estar diferentes personalidades con gran experiencia, con gran vocación de servicio, líderes en su campo, como por ejemplo, por Nicaragua va a estar esta educadora ejemplar Claudia Argüello, ¿verdad? Compartiendo su experiencia y desde el tema de la educación, cómo se contribuye a la paz. Va a estar el pastor Samuel Regalado de Guatemala, va a estar Maritza Jorge, ella es una periodista que ha trabajado con el Senado en República Dominicana, con una tremenda experiencia, ha estado en el sector público, en el sector privado. Va a estar el doctor Ricardo Acevedo Peralta, que fue precisamente uno de los constructores de paz. Él es salvadoreño, vive en Nicaragua, presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, canciller del presidente Duarte con los acuerdos de Esquipula. Va a estar Maritza Jorge, bueno, ya señalaba Maritza, a Loreli Trejos, de Costa Rica, ella ha sido diputada, actualmente preside el Patronato para la Infancia y la Familia, va a hablar de ese tema, cómo en las familias podemos empoderarnos, fortalecernos. Este es un tema no de celebración internacional, este es un tema que debemos de asumir nuestro compromiso, y no solo por obligación ciudadana, sino porque eso se nos retribuye en que superemos los problemas, en que fortalezcamos la realización de esa patria grande que Rubén Darío nos invita a soñarla y realizarla, por supuesto. Quiero concluir consultándole cómo puede hacer la gente que quiere participar, a dónde abocarse, cómo inscribirse. Sí, es muy fácil. O sea, puede, digamos, acceder al sitio de la Federación para la Paz Universal, puede ser en Facebook, que ahora es de uso muy popular. Ahí va a encontrar el vínculo correspondiente, se inscribe en medio de medio minuto y ahí va a poder entonces disfrutar este foro, que además va a ser breve, va a ser muy puntual. A las 6:30 de la tarde inicia y esperamos que antes de las 7:30 le estemos concluyendo, atendiendo inquietudes y preguntas que los participantes vayan a tener. Excelente, esperamos que la gente pueda participar, sabemos que va a ser de mucho provecho. Y finalizo preguntándole, don Agustín, el mensaje de UPF en este Día Internacional de la Paz, brevemente. La paz es para todos, construyámosla, es para nuestro beneficio, sobre todo sabiendo que somos una familia bajo Dios. Con fe en Dios, en el Señor, hagamos de esta nación, Nicaragua, pero sobre todo de nuestra región, sobre todo un ambiente y una convivencia de paz para el beneficio de todas y todas sin excepción. Que así sea, don Agustín. Gracias por esas palabras. Momento de pausa comercial. No le cambie, ya regresamos.